Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Automotor. Bueno, pues hoy un contenido muy importante, como todos los de Automotor, pero además muy sentido, ¿no? Llega una cita inexcusable con la marea roja en Sarón. Llega el Rally Memorial Cristian López Herrero, el Rally de Sarón, en donde la marea roja se vuelca. Bueno, hablaremos con dos de la marea roja hoy, porque es, yo creo que un rally muy importante y además coincide con el 10º aniversario del fallecimiento de Cristian. Por eso hoy tendremos aquí primero a la Marea Roja, a Domingo López, su padre y el hombre que activa un poquitín todo el tema de la Marea Roja, Chechu, que es la mano derecha y el que reactiva toda la Marea Roja. Y bueno, no podemos tener a toda la Marea Roja, pero nos gustaría. Pero ellos dos, yo creo y estoy seguro que lo van a representar perfectamente. Y después, para hablar un poco de Cristian, de nuestro equipo, del equipo Autogomas, de cómo éramos, tal, van a venir dos miembros del equipo. Uno, el piloto que iba siempre con Cristian, su amigo del alma Nacho Cobo, y otra persona que conmigo estaba en el equipo, que es Andrés Fernández, que también, bueno, pues vivía el equipo Autogomas de una forma muy especial. Entre los dos intentaremos recordar aquellos tiempos de nuestro equipo Autogomas y cómo era Cristian, cómo eran los rallies, cómo lo pasábamos, que ya les digo a ustedes que lo pasábamos muy bien. Y después hablaremos en el tercer apartado del programa del próximo Rally de Finlandia, que en dos fines de semana lo tendremos aquí, sin Dani Sordo, pero Rally Finlandia, campeonato del mundo rallies, y uno de los rallies más carismáticos ya del calendario mundial. Esto va a ser todo hoy, Automotor.